bien, muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Arriba esos ánimos porque acaba de comenzar esto que se llama Punto y Aparte, tu programa de entretenimiento de todos los jueves. A partir de hoy y toda esta hora vamos a estar conversando de temas súper interesantes. Yo soy Leonardo Vidal y como siempre estoy acompañado de mi guapísima conductora Alejandra Caplu. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, Leo, la verdad es que estoy muy emocionada porque como te repetí, te dije el programa pasado, este es mi mes favorito, así que le vamos a dar un toque terrorífico al programa. Y seguro que si te cuento cuál es el tema del día de hoy, sales corriendo porque tú eres un miedoso de perder. Bueno, de hecho ya tengo como ansiedad, ¿de qué se trata hoy el programa? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los asesinos seriales más famosos del mundo. ¿Cómo ves? Alejandra, ¿de dónde tú sacas todos esos temas? Pues, mira, la verdad es que me da inspiración este mes. Ajá. Entonces me puse a investigar temas que te dejen la sangre helada. ¿Tú sabías que para que seas considerado un asesino en serie, por lo menos tienes que haber matado en 3 ocasiones y tener un intervalo entre cada asesinato? Además de que cada asesinato lo hagas debido a alguna compulsión o también puede ser debido a algún problema psicosomático que ya traías desde la juventud. En cambio, como otros asesinos que pues ya les pagan, eso es muy diferente. No por eso se considera un asesino en serie. O sea, que no es porque mates mucho que eres un asesino serial. No, no porque mates mucho quiere decir que seas un asesino en serie. Tienes que cumplir ciertos requisitos. Yo no sé si tú alguna vez habías escuchado acerca de Jack el Destripador o Jack the Ripper. Sí. Que es uno de los asesinos en serie más famosos del mundo. ¿Y sabes por qué es el más famoso? A ver, ¿verdad? Cuéntame. Porque nunca fue encontrado, nunca lo pudieron atrapar. Es un asesino tan exacto que se dio a la fuga y realmente supieron de él por unas cartas que mandaba según el asesino Jack, y decía, contaba acerca de los asesinatos que tenía, y así le pusieron el nombre de Jack el Destripador. Pero como la gente lo empezó a conocer así, pues ya se le quedó el nombre de este seudónimo, ¿no? De Jack el Destripador. ¡Wow! ¡Qué loco esta nota! ¿No? ¡Sí! Bueno, así es, efectivamente ha pasado más de un siglo y todavía no se sabe quién es Jack el Destripador o Jack the Ripper, como tú dijiste. En su tiempo, 5 asesinatos, o mejor dicho, los mismos 5 asesinatos que se cometieron en esa época, hoy hubiesen pasado desapercibidos por la cantidad, ¿no? Que estamos acostumbrados a que eso no es la cantidad que por lo general matan a la gente cada fin de semana. Pero en la época sí puso en terror a toda la ciudad de Londres y a las ciudades aledañas, que por lo general eran ciudades empobrecidas. ¿Qué sucedió con este asesino? Fueron 5 víctimas las de él, aunque según él fueron algunas otras, porque cuando se contó la primera víctima, por allá por 1888, ya se había dicho que habían otras 2 víctimas anteriores que no fueron contadas. Pero este asesino particularmente, como tú dijiste, no fue encontrado y ha sido inspiración para que se saquen libros, novelas, películas y definitivamente ha sido el misterio de nunca acabar. Claramente, ¿no? Porque yo creo que este asesino le dio mucha pauta para los que vinieron tras de él, ¿no? Muchos se inspiraron en cómo se manejaba, ya que era un asesino bastante frío y que se encargaba, bueno, su estilo era degollar y sacar las tripas, ahora sí que destripar el abdomen. Eso es lo que hacía él. De hecho, el 31 de agosto, que es la fecha en la que se encuentra o con la que se cuenta que fue su primer asesinato, fue una mujer que encontraron en el barrio de Londres, en Whitechapel, tirada, que es una prostituta que se llamaba Polly. Este caso fue muy sonado porque, como te repito, fue el primer caso que tienen como real de este asesino. Y la encontraron primero tirada y pensaron que estaba desmayada. Y cuando la quisieron ayudar, la quisieron auxiliar, se dieron cuenta que tenía todo el abdomen abierto y que le había sacado todas las, ahora sí que las vísceras. Obviamente este señor dio parte a la policía y pues bueno, digo, así era el estilo de este asesino tan famoso, conocido como Jack the Ripper. ¿Cómo ves? Me gusta cómo le pones el tono ahí de Ripper. Sí, no, de Ripper. La gente se interesa, hace que la gente se interese en el tema. Además, sí. Este asesino, lo poco que se conoció de él, porque no hay mucha biografía de este asesino, aun cuando, como ya les dije, han habido muchísimas películas al respecto, es precisamente eso, que él mismo se comunicaba con la policía mediante cartas. Y en tono de burla o sarcasmo, Alejandra les decía que nunca lo iban a atrapar y que él iba a sembrar el odio en toda la sociedad.
Súper loco este asesino. Pero hay otros asesinos también. Vámonos un poco más reciente, por allá por 1973, de la fecha de donde son nuestros productores. Claro. Esta persona es de Perú y se llama Pedro Pablo. Y no fue sino hasta el año 2005, hasta el 2006, donde sembró el terror en la sociedad, o en Perú, mejor dicho, específicamente. Él, a diferencia de los demás asesinos, él sentía que Dios lo mandaba en esta tarea de limpiar al mundo de la escoria, así mismo lo llamaba él. ¿Qué te parece? Como todos los asesinos, o en su mayoría, en la infancia sufrió de abusos y de bullying por parte de su familia y sus propios hermanos. De hecho, sus hermanas lo vestían de mujer y todos se burlaban de él en la calle, incluso sus propias hermanas. No conforme con esto, sus dos hermanos lo violaron y él drenó toda esta ira que tenía hacia la sociedad, comenzando en su infancia con los pequeños animales, con los gatos, con los perros, que es una conducta muy propia o que identifica mucho a los asesinos seriales en la infancia, que comienzan a matar desde pequeños, pero lo que se llama animales, ¿no? Entonces, de hecho, la gente cuenta que cuando una oportunidad su mamá lo regañó muy fuerte y lo golpeó, porque además sufría de abusos, pagó toda su ira con un gato que colocó en un sartén y prendió al gato vivo. Pobrecito el gato, ¿qué culpa tenía el gato? Bueno, este hombre cometió alrededor de 25 asesinatos y él decía que iba a limpiar la sociedad, como ya les dije anteriormente, de la escoria. Cuando fue atrapado en el 2006, ya tenía 25 asesinatos aproximadamente en su expediente, y no conforme con esto, él decía que si lo dejaban en libertad, iba a seguir asesinando, porque su misión era limpiar el mundo de la escoria. ¿Qué te parece? No, pues son cosas demasiado extrañas, demasiado locas que pasan en esta vida. Pero también te voy a contar acerca de otro asesino muy famoso, conocido como el Zodíaco o The Zodiac, que es muy parecido a lo que hacía Jack the Ripper. De hecho, está muy inspirado en él y también mandaba cartas a la policía diciendo que nunca lo iban a encontrar. Y de hecho tenía el mismo modus operandi. Y bueno, también se hicieron muchas películas, muchas novelas y muchas cuestiones acerca de este personaje. Pero realmente es muy parecido a lo que pasaba con Jack the Ripper. Y está bastante, bastante cañón, ¿no? ¿Cómo inspiró a tantas personas este famoso individuo para seguir atacando y matando gente, ¿no? Además que el asesino del Zodíaco era una persona que se identificaba mucho o se diferenciaba mucho del resto de la sociedad porque era muy inteligente y tenía muy buenos conocimientos acerca de astrología y de otros símbolos o de otros signos de otras culturas y otras lenguas. De hecho, fue muy complicado descifrar los mensajes que este asesino enviaba a la policía porque con la similitud del asesino pasado, de Jack the Ripper, en el cual él se basó para cometer varios de sus crímenes, él se comunicaba con los periódicos, contactó a 3 periódicos y los amenazó de que si no publicaban sus notas iba a comenzar a matar más gente. Una cosa súper loca. De hecho, la sociedad comenzó a participar en descifrar cada uno de los mensajes que él mandaba, y no fue sino una pareja de esposos, que un señor y una señora, que descifraron el mensaje, pero cuando decía la identidad del asesino, nunca se supo. O sea, nunca se supo tampoco quién era este asesino de Zodiac. Y tiene muchas similitudes con Jack the Ripper porque tuvo también 5 víctimas letales, a las cuales por supuesto le causó la muerte, pero atacó a 7. Él se había adjudicado a otros crímenes, pero solo se confirmaron los 5 que les estoy comentando. Más de 2.500 sospechosos, dije, es la hora. Más de 2.500 personas fueron interrogadas con respecto a este crimen, y muchas personas, Alejandra, se adjudicaban el crimen y decían que eran ellos. Sí, de hecho hay un señor muy conocido llamado Arthur Allen que fue el principal sospechoso que decían, bueno, más bien que era este personaje llamado The Zodiac. Y nunca le pudieron comprobar nada, aunque encontraron muchas cosas que lo vinculaban a todos los casos y todos los asesinatos. Nunca pudieron encontrar una huella, un arma homicida, nada. Era como un fantasma, totalmente tenía todo bien planeado, bien armado, así. Fríamente calculado. Fríamente calculado, como lo llaman, ¿no? Y también a partir de esto subieron, creo que, muchos otros asesinos. También hay una mujer muy conocida que se llama Eileen Wuornos, no sé si la ubicas. Hicieron con ella la película de The Monster, que la protagonizó Charlize Theron, que le valió un Oscar a ella. Y esta asesina es una asesina que también sufrió mucho en su juventud, que la violaban, que sus padres tenían muchos problemas y la dejaron a ella y a su hermano con sus abuelos. Su abuelo abusaba de ella sexualmente.
le hacían que tuviera relaciones sexuales con el propio hermano, imagínate. Qué loca. Entonces, cuando llegó a la edad de los 16 años, ella se salió de su casa y empezó a trabajar de prostituta. Y ella empezó a matar a los clientes que decían que la querían violar. Entonces, está muy cañón la historia. No solo hay asesinos hombres, también hay asesinas mujeres. Sí. Y están bastante, bastante... Le falta más de 30 No, como nuestro productor que le falta solo uno. Mira, también hay otra asesina en serie que era una señora por allá también hace mucho tiempo, que contagiaba de enfermedades a las personas. Ella tenía un virus y era cocinera, no sé si sabes cuál es. Sí, era cocinera, pero era cocinera de familias de mucho dinero. Y entonces comenzaron a sospechar de ella cuando a cada familia que iba, estas personas comenzaban a morir. Y ella era la única que no era afectada. ¿Qué sucedió? Ella tenía el virus, que no creo que era la fiebre tifoide, algo así que se llama, y ella lo contagiaba a propósito a la gente, pero ella no era, no tenía ella el virus para sí, ¿sabes? A ella no se le reflejaban síntomas ni tenía consecuencias a esta enfermedad. Solo era portadora, ¿no? Solo era portadora. La metieron presa y luego en un hotel. Imagínate. No, bueno. En un hotel psiquiátrico y ella duró un tiempo en el hospital psiquiátrico y cuando salió, se cambió de nombre y siguió contagiando personas. ¿Qué te parece? A propósito, qué loca, está súper loca esta señora. No. Hasta que la volvieron a meter presa y ya se murió. Sí. Bueno, menos mal, ¿no? Ya no va a seguir contagiando a nadie de nada. No, pues la verdad está bastante cañón este tema. Creo que podríamos llevarnos horas hablando porque así hay infinidad de asesinos vagando seriales por el mundo. Incluso los que se encuentran ahorita en la actualidad también muchos están inspirados en estos casos o en estos asesinos que existieron hace algún tiempo. Estamos hablando de... Desde Jack the Ripper, que empezó en 1888, hasta el momento, ¿no? Que estamos en el 2000. No, y lo loco es que Jack the Ripper, ¿cómo inspiró a tantas personas, no? A tantos asesinos también para que cometieran los mismos crímenes. Claro. De hecho, conversando otra vez acerca de este, de Zodiac, el asesino del Zodiaco, hubo una oportunidad en la que casi lo identifican. Ay, él estuvo atacando a unas personas en una calle, era muy de noche, y unos jóvenes lo estaban viendo desde su edificio porque estaba en una zona residencial. Ajá. Y llamaron al 911 y acusaron a esta persona, pero el señor que captó el mensaje, o que mandó el mensaje a la policía, mejor dicho, dijo que era un hombre de color, y los muchachos que lo habían denunciado nunca dijeron que era un hombre de color. ¿Qué sucedió? La policía comenzó a hacer una ronda y lograron ver a un hombre corpulento, blanco, que parecía el asesino, pero como les habían dicho que era un hombre de color, lo dejaron ir. Poco después, el mismo asesino del Zodiaco mandó una carta a los periódicos diciendo que estuvieron a punto de capturarlo. De hecho, en el traje él tenía lo que se llama sangre y restos de los asesinatos que había cometido. También pasó una oportunidad que él se comunicaba con los periódicos, como ya te dije, y a uno de los reporteros o uno de los que editaba la noticia en el periódico lo amenazó de muerte. Este reportero, lógicamente, entró en crisis, se volvió totalmente paranoico y cayó en lo que se llama el alcohol. No, pues eso super sí suena bastante loco, sí. Pero sí, son cosas que pasan y bueno, este personaje es bastante emblemático. También hay muchos otros asesinos no conocidos aquí en Latinoamérica. Y bueno, como decimos, siguen inspirados en estos asesinos desde antaño, ¿no? Sí. Y de hecho también como decían, cómo se catalogaba a Jack the Ripper con un sombrero, como si fuera una sombra. Y una capa y una capa y aparecía así como por las calles como si fuera un fantasma. Sí, así es. No, ya sabes, como que sabías que te podría aparecer en cualquier momento y en cualquier momento podría desaparecer, ¿no? Así es. Está bien, nosotros, claro que está súper genial este tema, pero lamentablemente tenemos que hacer un corte comercial así de pequeño, pero ustedes no se vayan porque al regreso venimos con la sección de las entrevistas que se va a poner muy bueno, porque hoy les tenemos un programazo, señores. Ya venimos. Propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Crea tu propio negocio. Haz realidad. ¡Bien! Y nosotros continuamos con esto que se llama Punto y Aparte. Como siempre, nosotros tenemos invitados de lujo, porque le dije al principio del programa que hoy teníamos un programazo. ¿Y qué va a suceder? Hoy tenemos un invitado súper especial que tiene más de 31 años de carrera artística como actor de teatro. ¡Claro que sí! ¡Arriba la bulla! Señores, con ustedes, Tony Batres. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con ustedes en ASTLTV, en el programa Punto y Aparte. Así es. Oye, mira, tuve la oportunidad de ver tu obra de teatro el fin de semana pasado. Llegaron las brujas. Cuéntame eso porque está súper genial esa obra, de verdad me reí muchísimo. Pues fíjate que es una obra que, como yo le decía a Fred, le dije, oye, ¿ya te diste cuenta que esta obra es una obra de culto? Tiene 23 años, vamos a cumplir 24. Bueno, la obra va a cumplir realmente 24. Yo soy el más joven de la, qué bueno, hay que aclarar, de la obra, porque llevo apenas un año haciendo el personaje contra Fred, que tiene 23, ¿no? Y el que menos tiene 18 y así sucesivamente. Entonces es una obra que ya la gente ya se posicionó en el público, porque es una obra que te va a hacer reír desde que empieza hasta que termina, ¿no? Así todo es. El tiempo. Entonces, es padrísimo porque la gente va a desestresarse. Exactamente, ¿no? Y además la empatía con el público, porque, por ejemplo, en tu personaje, Tony hace de la bruja malvada de Blancanieves. Exacto, la reina. Y justamente, la reina malvada, mejor dicho. Y justamente estaba donde estábamos nosotros sentados, y de verdad hacías feeling con el público y hablabas con el público, y está súper genial. Ah, claro, es lo más padre cuando se trata de un teatro. Es como teatro tipo teatro bar, okay, que casi no existe, pero es lo que hay. ¿Por qué? Porque tienes muy cerca el contacto con el público. Te tengo aquí, ¿no? A esta distancia, porque es muy pequeño. Entonces eso te da la posibilidad de poder jugar con el público, involucrarlos y hacerlos parte de la obra. ¿Cómo se te dijo a ti que, mira, vas a participar en esta obra? Fíjate que yo tengo el gusto de conocer a Fred desde hace muchos años. Yo lo iba a ver al teatro, yo lo fui a ver el de Pinocho cuando estaba en la Capa Astros hace... ¡Oh, bueno! ¿No? Entonces, por amigos en común del medio artístico nos conocimos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar. De pronto, un día me manda un mensaje por Face, me dice, oye, necesito hablar contigo. Le mando mi teléfono, me dice, fíjate que el chico que está haciendo la bruja, que de la reina, que... tenía 14 años. La reina. Que tenía 14 años haciendo, se va un mes y medio porque él entró a otra obra y me dice, necesito a alguien que lo supla. Es una obra muy complicada porque el guión ya no existe. Okay. Existe la cama de lo que se supone debería de ser la historia, okay, pero el guión ya no existe. Entonces me da un libreto, me dice, vente a ver la obra, me da el libreto y estoy viendo la obra y digo, esto no es lo mismo que estoy viendo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque hay mucha improvisación, okay, todo el tiempo, porque cada público es diferente, porque cada situación es diferente, lo cual hace más rica la obra y más divertida. Y entonces, pues fue de al tiro, ¿no? Ponte al tiro, de estar viendo cómo reaccionar, cómo contestar cuando te están. Entonces, sí tienes que tener una agilidad mental muy,
muy fuerte. Así es. Porque si no la pierdes. O sea, nunca te aprendiste un texto, solamente sabías de qué iba. Sí, sí hay dos, tres cosas que sí quedaron, okay. ¿No? Todavía, gracias a Dios. Y se mantienen, se mantienen. Se mantiene, sí. Es. La, te digo, la trama, la, el colchón de la historia se mantiene, pero todo lo que está en medio es lo que va cambiando noche tras noche. Entonces, si tú vas a ver la obra hoy, la, y la vas a ver el sábado, vas a ver dos obras diferentes. ¿Qué tal? Súper genial. ¿Y cómo es la, el, la química con el público? ¿Si te ha tocado un público de repente difícil? Cuando fui yo estuvo genial. Fíjate que, sí, fíjate que sí, hay mucha gente que no sabe lo que va a ver. Okay. ¿No? De entrada. Entonces se saca de onda porque están, las brujas están además hablando con palabras altisonantes, sí. Y todo. Entonces la gente es, que estoy viendo, sí, hay mucha gente que... Nada más, a mí me ha tocado nada más una vez que una señora y su hija se salieron. Nada más, en toda la temporada. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues dije, qué lástima, porque si ya estás ahí, ya pagaste, disfrútalo, claro. ¿No? Porque además la gente va a hacer su terapia de risoterapia. Así ¿no? es. Porque la gente va a divertirse, a olvidarse de todo, a reírse a carcajadas, literalmente. Entonces, fíjate que aunque empiece un público, sí nos ha tocado público muy sí, serio, sí. Sí, claro, que no se ríen de nada. Y dices, ¿y ahora cómo los hago reír? ¿Les hago cosquillas o qué? ¿No? Pero qué absurdo, ¿no te parece? Porque vas a una obra de teatro y tienes que ir con toda la disposición. Ah, claro, pero desafortunadamente no todo el mundo tiene... Mira, estamos con el maquillaje, Fred y yo. Sí, no todo se mundo, backstage. Exacto, exacto, antes de empezar la función. Y antes de empezar la función, que empieza la gente que no sabe lo que está, o la gente, no todo el mundo reaccionamos igual, ¿no? Definitivamente, claro. Y hay mucha gente que de verdad le cuesta mucho trabajo reír o sonreír, ¿no? O tiene un humor diferente. Exacto. Entonces, pero eso es al principio, okay. Definitivamente, porque empiezas a involucrar al público poco a poco, por muy difícil que sea. Además, para mí siempre es un reto. Okay. Mariana, que es la única mujer que sale en la obra, sí. Que sale de la sobrina, y yo somos los primeros en aparecer en la escena. Y somos los que empezamos ahí, mira, entretejer, y a jalar a la gente, Metes a la gente en la trama y en el ambiente sí, de la nos obra. Cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo, pero sí es ¿en serio? Una responsabilidad, sí, claro, porque vienen a divertirse. Okay. Y mi deber como actor es que se divierta, okay. ¿Sabes? Entonces, ahí los vas involucrando y luego empiezan a entrar el resto de la compañía. Y ya, llega un momento que ya no les queda de otra más que reírse. Por supuesto. ¿No? Entonces, se logra el cometido. Van a estar hasta diciembre, ¿no? Estaban comentando. Estamos hasta el último fin de semana de noviembre, porque todo okay. Diciembre... Por eso digo, vacaciones. Por eso digo, pero... No, bueno, sí. Y luego de eso, sí. Vacaciones y pero vuelven, otra temporada. En enero, en enero. ¿Cómo cuándo? Para que la gente ya sepa. Creo que es el 7, no sé, el primer jueves después de Reyes. Okay. El primer jueves después de la fecha de Reyes, creo que 7 o 8, no me acuerdo, ya regresamos otra vez. Va con su risoterapia a adelgazar todo lo que comentó en diciembre. Sí, te lo juro que porque era un ejercicio de cardio. Reírte adelgaza. Sí, es serio, por eso lo digo. Es en serio. Estás en esa, ¿y cuál más estás? Con Estoy ahorita, vamos a estrenar también en el Teatro Furru. Una obra que se llama El Experimento. Es una obra de terror. Aquí sí es una obra de terror, es totalmente diferente. Okay. A un personaje totalmente diferente. Es un doctor. Y estamos tratando el caso de una niña que tiene esquizofrenia indiferenciada. ¿No? Entonces es muy interesante. Es... El Teatro Furru está haciendo lo mismo que hizo Microteatro. Ya estuvimos nosotros en temporada, okay. Dos temporadas, gracias a Dios, en Microteatro. En terror y luego por clásicos, y ahora nos invitan al Frufru, que van a hacer el mismo concepto. Son obras que duran de 15 a 20 minutos, donde te metes a ver una obra, sales, te metes a ver otra y pagas un combo si quieres o pagas una sola función. Duran de 15 a 20 minutos y está padre. Además hay un recorrido por el teatro que te cuesta 50 pesos también, y porque es un teatro muy polémico en las cuestiones de oscurantismo, ¿no? La tigresa, sí. Que fue la dueña mucho okay. Tiempo. ¿Tiene su historia el teatro? No, ella era adoradora del diablo en su momento. Okay. Entonces hay un diablo, entras al teatro y hay un diablo. Y dicen que tienes que dejarle una moneda para que no te moleste. Okay. Entonces, No deberías asustarme así porque de verdad quiero ir a ver la obra. Está padre, pero está padre. El recorrido está... Y hay obras muy padres también, que no traigo la cartelera ahorita, pero sí son aproximadamente unas 10 obras las que están ahí. Okay. Y puedes comprar tu combo, te metes a ver una, te metes a ver otra y así. A mí me toca dar funciones el primero y el dos, porque estoy en Brujas.
entonces no me da tiempo de llegar a las funciones, pero me dieron las fechas del 1 y 2 de noviembre. El 2 de noviembre estoy todas las funciones ahí en el Teatro Furruz. Él se llama la obra El Experimento, de Alexis Valdés, que le mandamos un abrazo, que cuando quiera nos invitamos también, ¿eh? Vale, ahora sí. ¿Cómo haces con el tiempo? Porque si te veo que eres como súper ocupado en esto del teatro, ¿cómo, en qué momento respiras tú? No, es lo que estábamos platicando hace rato. Ajá. También entré a otra obra con Excelsa, ajá, Bárbara Torre, la que salía en La Familia Peluche, la que ahora se sienta. Estamos con una obra infantil, muy ambicioso el proyecto de Músicos en Vivo. Somos como 12 integrantes. Muy divertida la obra también, estamos en ensayos. Ya estrenamos también ahora en noviembre. Giras, ahí sí que estén al pendiente, si están en otro estado de la República, porque va a haber fechas en toda la República. Okay. Y aquí en México es la última, la temporada, ¿no? Que se hará. Pero muy padre también, estamos ensayando pues en las noches, porque además también estamos trabajando en Televisa, haciendo... Okay. Y como ahorita que mencionas eso de los ensayos, ¿cómo cuánto se tarda una obra para que tú digas, mira, ya estoy preparado, ya ensayé lo suficiente? Mira, aproximadamente, si es dependiendo del tipo de obra y el proyecto, en general, para todas es como un mes y medio, 2 meses, hasta 3. Okay. ¿No? Estuve en una obra que se llamaba Calle 42, que se bailaba tap todo el tiempo. Esa, con todo y un proceso de aprender a bailar tap y de todo. ¿Qué son los zapatos? Sí, 9 meses. 9 meses para aprender a bailar tap. Para el montaje, okay, en general, pero era una compañía, casi 50 personas en escena. Okay. Entonces, o sea, era una superproducción. Súper, hace mucho en el Teatro Insurgentes con Marcial Dávila. ¿Cuál es el personaje más difícil que te ha tocado, que de repente tú puedes pensar, no sé si lo voy a hacer, o esto me da fuerzas para hacerlo más, o...? Fíjate que no, al contrario, ¿eh? Para mí un personaje que involucre un reto es todavía más, okay, más interesante. Le imprimes más. Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Y además es, ahora lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien, ¿no? Okay. Te voy a decir qué personajes me cuestan trabajo, los personajes cotidianos. Okay. Los personajes del día a día son los que me cuestan trabajo. Esa es la verdad. ¿De la Reina Malvada te cuesta trabajo? No, hombre. Es que lo hace súper natural, de verdad. Yo le comentaba a las personas que de verdad era súper natural, porque mantenías el personaje toda la obra. Ah, bueno. Incluso en el intermedio mantenías el personaje. Claro, porque tú cuando entras a un teatro, entras a una magia, ¿no? Ok. Una magia. Y a mí me gusta que desde que empiece hasta que termine, siempre estés involucrado. ¿Por qué? Porque si yo me salgo del personaje, la gente también, así es. Entonces están viendo, por ejemplo, en La Reina, tengo hasta que fingir la voz. Llega un momento que de verdad es cansadísimo. No, y hay una parte que hablas bien macho y empiezas a discutir. Es cuando rompes, okay, ¿no? Okay. Cuando rompes el personaje. Eso es para morirse de risa como mejor. Sí, claro, pero al final retomas otra vez. Es el único momento donde te sales del personaje y hablas con tu voz. Y drenas todo. Exactamente, ¿no? Porque sí es cansado estar hablando con la voz. Y luego cantar, porque también canta. También, y además cantar también lo más agudo que se pueda. Fíjate que cuando yo estrené el personaje, yo hablaba con mi voz. Y llegó un amigo que se dedica al teatro y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, está. Lo que conversábamos ahorita. Exactamente, ahí vamos a estar. La temporada empieza el 30 de octubre, son 4 días. Eso va acorde con lo que nosotros estamos hablando. Sí, exacto, hablamos el salto ahorita. De hecho, y hay algo de posesiones y bueno, está genial. Es para terror, es justo para conmemorar la fecha de muertos, ¿no? Y te decía que tu amigo llegó y te dijo lo de la voz. Lo de la voz me dice, oye, ¿por qué estás? ¿Por qué? Me dice, no puede ser que la reina se vea tan bonita, porque el maquillaje es maravilloso, ¿no? Y te digo, no te reconocía. Gracias. Y que hables con tu voz de hombre. Me dice, no me gusta. Claro. Porque todos de alguna manera hablan con su voz, menos Alejandro, ¿no? Que hace Malévola. Okay. También, que sería Maléfica. Sí. Hace también la voz así. Pero yo dije, no, pues si todos los del resto están haciendo, lo voy a hacer igual. Y me dijo, no te lo permito, porque se ve muy bonita la reina, que para que salga con esta voz sola como estás, ¿no? No, y además tiene que ver a Tony con unos tacones como de 18 centímetros. Sí, de hecho. Baila, salta y llega. Yo digo, o sea, ¿cómo este muchacho hace eso con esos tacones? Fíjate, ¿no fue difícil aprender a...? Yo estuve en la Jaula de las Locas. Okay. En el primer montaje, que ahora se va a volver a estrenar en el Teatro Hidalgo también, vamos a ver qué tal, ¿verdad? Vale. Con un maestrazo de toda la vida, bendiciones para Martin Allen, que fue coreógrafo de Silvia Pinal, Verónica Castro, en fin, un chorro de actrices, ¿no? De renombre. Era el que hacía los musicales de Julissa, todos los musicales enormes. Y aprendiste. Entonces, en la Jaula de las Locas tuvimos que aprender a bailar con tacones.
¿no? Digo, no era este tipo de tacón. La verdad es que cuando me dijeron, oye, pues un tacón más grande, lo practicas. Y okay. Es como todo. La verdad, respeto infinitamente a todas las mujeres. Qué bárbaras, qué bárbaras. Mis respetos. ¿Qué? Y además con eso tomas en el metro, en el carro, en el... Sí, yo lo hago 2 horas. Exacto. Ellas lo hacen toda la vida. Hay muchos actores que he estado leyendo, por ejemplo, en el caso de Angelina Jolie, ahorita que mencionaste Maléfica, ella mencionaba que para el personaje de Maléfica, obviamente, ella usaba los cuernos todo el tiempo en su casa junto con su capa y sus hijos, por supuesto, se asustaban. ¿Tú tienes que hacer también eso de repente? Fíjate que lo hice en una obra que se llamaba La Bella y la Bestia, de Disney. ¿Caminas en tu casa por la cámara? No tanto. Pero sí hacía como era el candelabro. Uh-huh. Tenía yo literal los dos mecanismos para prender, porque prendía las velas. Okay. Traía 2 tanques de gas y 2 cargas de electricidad en los brazos para prenderlos, ¿no? Con la electricidad y pasaba el gas. Y sí tuve que tener un entrenamiento de diario, estar haciendo ejercicio y ya sabes por qué, pues no los puedes bajar. Además, porque el gas se podía regresar y me pasó varias veces, ¿no? Que las prendía y por dentro era... Se prendía, vamos a decir, ¿sabes? Y la de pilas estaba muy buena. ¿Y si te ha pasado eso con algunos personajes que de repente ponen en riesgo tu integridad física? Que tú dices, oye, me da miedo. Sí, por supuesto que sí, sobre todo en película, en algún momento me tocó hacer una escena donde había un accidente de coche y yo iba dentro del auto, ¿no? Entonces, ¿a toda velocidad? No, realmente no todo, pero pues por más que quieras, sí te puedes lastimar, torcer, en fin, ¿no? Sí. Y sí tenía que doblarse el frente del auto, ¿no? Entonces, okay. No podía... ¿Y tú ibas dentro del carro? Claro, claro, claro. Ok, claro. Sí, es pasión. Había la manera de meter un stuntman. Pero el problema era que en el plano secuencia, donde tú te tienes que ver tú que tú vas en el auto, ¿no? Claro. Entonces, tenían que haber mucha edición y yo les dije, pues me lo aviento, ¿no? Siempre cuando me pongan un coche que tenga bolsa de aire. Sí, porque si te ponen estos coches que son los Smart, pues yo siempre he dicho, si tú vas en un Smart a 60 kilómetros por hora y estornudas, te matas. Fíjate que curiosamente el Smart tiene muy buena estructura. Todo el mundo me lo dice. No vamos a hablar de coches. Está de acuerdo conmigo. Pero sí, la verdad es que tiene muy buena estructura el Smart. Sí, porque es de Mercedes. Todo el mundo me lo dice, Tony. Nadie está de acuerdo con mi teoría. Y yo creo que tengo razón. No quiero echarle la onda a Latos. Pero el Latos sí pasa eso que tú estás diciendo. Es más, pasas con tu coche y el Latos se hace así. Sí. Vas a más velocidad. Sí. Mira, Tony, volviendo con el tema, entonces puso en riesgo tu integridad física y sin embargo lo quisiste hacer. Sí, claro, esto del tanque de gas era peligroso porque pues a final de cuentas es algo que si hay algún error, o sea, de verdad, traía yo un traje que era un jumper completo, okay. Y el gas si se metía por todos lados y sí te podías incendiar. De hecho, mi traje traía este tratamiento antiinflamatorio, no sé, ¿sí se dice antiinflamatorio? ¿Antiinflamable? Inflamable. No, inflamable no, porque no, tiene, bueno, ¿cómo se dice? Tendencia A. Exacto. Ah. Y bueno, eso evitaba que se explotara todo. No, exacto. Bueno, más bien que se prendiera. De explotar, pues no, sí, pues es un tanque de gas y eran tanques de gas de este tamañito que caía yo aquí en la espalda. Entonces, sí, siempre sí es un riesgo, ¿no? Digo, gracias a Dios nunca pasó nada, ¿no? Más que ¿sabes que por lo general el público siempre te dice cuando las cosas son positivas? Y te dice, mira, me encantó tu personaje y de verdad lo haces bien. Pero te ha tocado que alguien te diga, no me gustó, como, no te lo creí. Y tú le dices, qué ignorante. No, lo respeto. No, sí, claro. Dígelo, Tony, lo puedes siempre hacer. Uno escucha los comentarios de la gente, ¿sabes? Tú sabes tu capacidad, ¿no? Y que tanto puedes y que tanto no. Si hay gente que no le gusta, es tanto su derecho, no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ¿no? Y bueno, es lo que tú puedes dar, y si les gusta, qué padre, si no les gusta, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, pero gracias a Dios no he pasado por eso. Me pasó en Bella y Bestia de Disney, que cuando empecé el personaje, sí tuve muchos problemas con ese personaje. Era un personaje, estábamos platicando allá afuera con el señor productor, que... era una mega producción, la primera además que se hizo, que se trajo todo directamente de Broadway. A nosotros nos mandaron a algunos a Nueva York a hacer las pruebas de vestuario y todo. Se trajo todo de allá, todo era de allá, nada se hizo aquí. La primera de Ocesa, ¿no? Mucho, muy, muy, muy complicado, porque además el director, tanto el coreógrafo, todos eran gringos, no sabían hablar español. Okay. Entonces, de pronto, ya sabes que nunca falta el compañero de, no se le entiende a Tony. Ajá. ¿No? Porque además yo tenía que hablar con acento francés, entonces okay. Ya sabes que es muy complicado todo eso, ¿no? Y entonces me decían, es que no se le entiende nada, y me empezaron a quitar el acento, muchas cosas que te empiezan así de pronto a mermar y te hacen sentir mal, hasta que dije, a ver,
me contrataron porque les gusté. Exactamente. No tengo por qué hacer caso a comentarios de la demás gente y voy a ser yo mi personaje. Y de ahí, pum, se fue para arriba mi personaje. Gracias. Entonces, se quedaron callados. Fíjate que con toda humildad y con todo el amor al público, además, todas las noches cerré con Standing Ovation. Todas las noches. Ahora, ¿eres de los actores que juzga un guión? Por ejemplo, que te dicen, sí, lo hace. Que dice, ¿qué? ¿Cómo yo voy a hacer este papel? No, el papel, sino cómo este personaje, cómo, o sea... Va a responder así. Exacto, si se... okay. Porque tú tienes que tener una idea de cómo es tu personaje y hacia dónde se encamina, okay. ¿No? Si, de dónde viene, ¿no? El personaje era un doctor que tuvo problemas, se divorció, su hija se murió, o sea, vamos... Y de pronto que te diga el otro, no sé, no, que se ponga a morirse de risa cuando está operando, dices... Ok, claro, como que no es coherente. No, digo, estoy diciendo una tontería, ajá, por decir algo, ¿no? Pero sí, muchas veces, desafortunadamente, cuando la gente hace los guiones en friega, sobre todo en televisión, es horrible, que dices, ¿cómo habla así? La gente no hablamos así, de entrada. Okay. ¿No? Sí, he visto mucho eso en la televisión. Y no reaccionaría así mi personaje. Si yo estoy creando un personaje, le estoy creando la historia de vida, cómo sería su actitud, cómo caminaría, cómo se expresaría, ¿no? Te digo, el personaje Francis tendría que ser como todo el tiempo, ¿sabes? Porque él es muy histérico, animado. Como muy histriónico, así, todo el tiempo, ¿no? Entonces, okay, este personaje tiene... O uno que es muy lento, porque te habla de una manera... donde tiene que envolverte. Okay. La atmósfera cambió. ¡Fum! Va a cambiar, exacto. Entonces, ¿cómo este personaje que te está hablando así te diga, se te cayeron los calzones? ¡Ah! Claro. Entonces, no va acorde, ¿no? El personaje. Igual pasa con libretos, sí los cuestionas. Okay. Sí cuestionas, pero hablas con el director, siempre tienes esa oportunidad. ¿No has tenido problema por eso? No, gracias a Dios, no. Bien. Sí, porque a lo mejor pasa que ya en el capítulo 80, cuando la novela la tienen que extender hasta el 108, ya, y se empiezan a inventar. Y ya no sabes ni qué te van a decir, y ya dices ya lo que sea. Oye, súper genial, Tony, tenerte aquí, pero quiero que tus fans que te están viendo te sigan, los que no te han seguido en tus redes sociales, ¿dónde se enteran de qué estás haciendo tú con tu vida? Pues fíjate que estoy en Facebook, tengo mi fanpage en Facebook, es Tony con doble N y con Y Batres, con B de bueno, B-A-T-R-E-S. Igual estoy en Twitter, es @TonyBatres, y en Instagram, igual @TonyBatres. ¿Viste? Así se pronuncia Instagram. Ella se burla de mí, Alejandra, cuando digo Instagram, porque es Instagram. Así, exacto. Y Alejandra se burla siempre de mí por cómo lo pronuncio. Y me da la razón, ¿no? Lo que pasa es que hay palabras que tienen su origen, ¿no? Claro. Vienen de se creó en Estados Unidos y dice Instagram, ¿no? Ahora, mucha gente, digo, es correcto las dos cosas porque estás en México también. No, y uno latino dice Instagram. ¿No? Entonces, es correcto, pero bueno, como yo por lo general lo que hago es de dónde viene y cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, me comentabas que tienes entonces, ahorita vienes con la obra esta de terror, que hay que verla, ajá, ¿con cuál más? Si tienes algún otro proyecto por ahí. Las Brujas, esta y la de Excelsa. Las Brujas hasta el último de noviembre y retoman en enero. En enero, febrero, exacto, no en enero. Enero. Después de Reyes, el primer juego después de Reyes. ¿Esta de terror? Esta de terror, que estamos 30, 31, primero y 2. Ok. En el Teatro Furru, y que probablemente se extienda, ¿no? Todavía no está confirmado, pero... Dependiendo de la afluencia de exactamente, gente. Exactamente, ¿no? Sí, ¿qué tal responde el público? ¿No? Porque es nuevo, además, este concepto en el Teatro Furru. Entonces, a ver qué tal, ¿no? La obra, te digo, de Excelsa, que vamos a estar saliendo de gira, que ya vendré a invitarlos. También cuando quieran, también me invitamos a Bárbara para que venga también a hablar de la obra. Claro. Y ahorita son eso, estamos ahí también tras proyectos en televisión. ¿Te creas expectativa tú antes de comenzar algún proyecto? Tú dices, mira, a la gente le va a gustar, sé que sí, o es que pasará, ¿no te creas expectativa? Pues sí, haces tu proyecto y ves qué pasa. Sí, la verdad es que tú no puedes porque, a menos que tú seas el productor, okay, ¿no? Sí, sabes, porque tú tienes hasta cierto límite como actor, ¿no? Yo voy a dar lo mejor de mí, voy a proponer, a hacer, echarle ganas. Que la gente todo, se lo crea, ¿no? Pero, exacto, ¿no? Pero también depende, ya no depende de ti como actor, sino del productor, qué tanto va a hacer promociones, qué tanto le va a invertir, en fin, okay, ¿no? Siempre es aplaudible todo, porque cada vez hay menos gente que se arriesga a hacer teatro. Siempre va a haber, bendito Dios, pero cada vez es menos. ¿Te parece, sí? Sí, por supuesto. A mí siempre me gusta el teatro, pero cuando uno toma clase, ¿no da clase? ¿Tú de teatro? Fíjate que curiosamente estoy ahorita dando un curso de cine. Sí, actuación para cine. Cursos,
doy cursos, no doy clases como tal, doy cursos cuando me lo piden. Entonces okay. Hace poquito estaba trabajé con Guajiro Producciones. Ah, ¿qué tal? Él vino para acá. Ah, ¿cómo crees? Sí. Mira, qué buena onda. Bueno, con él. ¿En serio? Sí vino, no me crees. Lo entrevisté hace como semana. Por eso dije, pues, claro. Sí, sí. Con Moisés, ¿no? Moisés Carvajal. Exacto. Carvajal. Con él hicimos un corto que se llama Amor de Hombre. Okay. Con Camacho. Alejandro Camacho, que ganó muchos premios y lo codirigimos él y yo, padrísimo. Entonces, ahorita su tirada es hacer un cortometraje musical, lo cual me pareció excelente porque estaba platicando con un Kenneth, que hace mucho que no se hace cine musical en México. Entonces, es un corto, pero está padre, el concepto está padre y creo que podemos hacer algo muy interesante, ¿no? Y hasta deberían de hablar con Moy para que les dé primicia y todo. Sí, Moy vino y no nos dijo nada, vamos a tener está problemas. Está muy padre, porque todavía falta, estamos en el proceso de creación. Okay. Entonces ahorita me llama para ayudarles a los chicos, ¿no? A sus alumnos. Exactamente, ¿no? Para hacer, porque van a bailar, van a cantar. ¿No? Y tú entras en la parte del baile, ¿no? A enseñarles ahí también, ¿o? Y la cantada, ayudarles, apoyarlos en la cantada, en el baile y en la actuación. Vale, porque esto en vivo, igual que en tu obra Llegaron las Brujas, el canto es en vivo, no hay playbook, no hay nada. No, claro, por supuesto. Tiene que es todo un reto, lo presento todo un reto para ti. Acá en cine siempre se graba antes, porque es muy difícil, ¿no? El sistema de audio, que si no pasó bien, entonces eso no puede retrasar. Entonces, en cine y en televisión, por lo general, no siempre, pero se hace ya grabado, ¿no? Entonces, ahora, también la actuación para cine musical es diferente a la actuación de un drama, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene que estar un poquito más arriba del nivel donde actuarías para cine, pero sin pasarte, ¿no? Porque si no, caes en lo ridículo. Ok, o sea, yo no puedo participar ahí, me estás diciendo. ¡No! ¡No! Lo sabía. Yo no puedo participar en esa. Yo quiero participar en un cortometraje musical. Pues fíjate que podrías estar invitado porque ellos son como 7 chicos los que van a ser los personajes principales con un actor invitado, un actor ya de renombre, y hay mucha gente que se va a invitar para que participe. Vale. Entonces igual con todo el gusto del mundo. Claro que sí. Claro que sí. Mira, Tony, me encantaría seguir hablando contigo porque de verdad es una plática súper amena, pero antes de ir al corte quiero hacerte una pregunta súper rápida. Si no fueras actor, ¿qué sería? No me podría ver haciendo otra cosa. Qué genial esa respuesta, ¿viste? No, podría haber. Te agarré fuera de base, ¿verdad? Te agarré prevenido. No, sí. No, es que esta es mi pasión, esa es la verdad. Y soy feliz haciéndolo. Mi padre me decía, tú eres muy afortunado porque haces lo que te gusta y te paga. Exactamente. Cuando uno hace lo que le gusta, no lo ve como trabajo, sino como un hobby que lo estás haciendo porque te gusta y ya. Sí, le entregas con toda la pasión, ¿no? Vale, Tony, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Verdad, ha sido un placer. Gracias por la invitación a todos. Y pues los esperamos. Vean teatro, el teatro es cultura y hay mucho, mucho en todo el mundo. Entonces, aquí en México se hace mucho teatro y no necesariamente hay mucha promoción en periódicos y así, pero sí en las redes sociales, métanse, vean teatro. Vayan al teatro, edúquense, vale. Recuerden que a mí me pueden seguir a través de Instagram, ¿viste? @vidalp33. Vamos a un corte y ya venimos con mucho más. Con mi sección favorita, los 5 más. No se vayan. Con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Deiman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de... ¡Arriba, amiga! ¡Este es un mundo que bien, nosotros hemos llegado a esto que es mi sección favorita y se llama Los 5 Más. 5 curiosidades que se encuentran vagando por la red. Y nosotros se las trajimos, o se las traemos, mejor dicho, aquí el programa. ¿Qué tenemos para hoy, Alejandra? Así es, Leo. El día de hoy, tú ya sabes, pero te voy a contar. Tenemos a los 5 niños más crueles y que son asesinos o que se convirtieron en asesinos antes de poder llegar a manejar. ¿Cómo ves esto? ¡Guau! ¡Qué loco esto! Sí, definitivamente sí. Cuando uno piensa en niñez, se le viene a la mente la inocencia, ¿no? Que viene con la niñez. Y de repente una que otra travesura y algún que otro delito menor. Pero estos 5 niños que le vamos a traer hoy, cometieron asesinatos mucho antes, incluso, como dices tú, de manejar y teniendo edad todavía para ver a Dora la Exploradora. Exactamente, Leo. Y bueno, estos niños yo creo que desde que nacieron ya venían con estos antecedentes, como comentamos sí. Al principio del programa. Y en el puesto número 5 tenemos a Eric Smith, que es este chico, como lo pueden ver en su pantalla, un chico pelirrojo, de lentes, y tenía una pequeña malformación en las orejas. Esto es bastante importante, ya que sufría de bullying en la escuela. Este niño, Eric, bueno, él secuestró, se podría decir así, a un niño de 4 años y con él se vengó de todo lo que le hacían en la escuela. Entonces agarró a este niño de 4 años, lo sodomizó con una rama de un árbol, lo trató cruelmente hasta llevarlo a la muerte. Eric fue sentenciado fue tratado más bien como un adulto y le dieron una cadena de 9 años a cadena perpetua. También Eric, a la edad con la que ya cuenta ahorita, ha tratado de ahora sí, de que la pena le sea más leve, de tratar de salir de la cárcel, pero ya se le ha negado más de 6 veces esto, porque bueno, la forma en la que trató a este niño de 4 años que cometió este crimen en 1993 fue desgarradora y dejó al público impactado. Ahora sí que las imágenes no las podemos poner porque claro, son demasiado, demasiado fuertes para este horario. ¿Cómo ves, Leo? Qué enfermo este muchacho. Esa gente yo pienso que nace con un problema. Nosotros vamos a la posición rápidamente número 4, señores. Tenemos a Jasmine Richardson. Esta niña que ustedes ven aquí, yo apenas la veo y ya yo sé que ella es una asesina. Con tan solo 12 años ya ella tenía un novio de 23. Los padres de Jasmine se oponían a esta relación y entonces ella tomó la maquiavélica decisión de asesinar a sus padres. Los asesinó usando de cómplice a su novio de 23 años y no solo esto, sino también asesinó a su hermana, a su pequeña hermana de tan solo 8 años de edad. ¿Qué te parece esta muchachita? Ay, no. ¿Y cómo tenía una relación sostenía una relación con un hombre mayor, ¿no? Así es. 12 años. Bueno, esto deja mucho que decir. Rápidamente nos vamos a la posición número 3. En esta posición se encuentra Mary Bell, de 11 años de edad. Esta chica sodomizó también a unos niños de 3 y 4 años de edad
y los trató de una forma muy cruel. Después de haberlos tratado de esta manera tan cruel, en el pecho les dejó marcada una M. Y cuando agarraron a esta chica, ¿sabes qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo, ser asesino no es tan malo, porque de todas maneras algún día todos vamos a morir. Fue algo que dejó totalmente helado a toda la gente. Y dices, esta chica de 11 años decide esto y haber tratado como trató con tanta crueldad a unos niños de 3 y 4 años de edad, es bastante desgarrador, la verdad, Leo. Qué mal, ¿no? Pobrecito. Yo creo sí. que... Pobrecito no es ella, pobrecito es la víctima. Los chicos. Yo creo que de verdad estas personas nacen con problemas mentales. Tienen sí. algo en el cerebro que hacen que actúen de esta manera. De hecho, hay muchos programas de eso en algunos canales. Sí, 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 que te explican, ¿no? Porque, sí. de hecho, estos son niños que han sufrido traumas, que han tenido una infancia bastante dura, que, en fin, ¿no? Son muchas cosas que desencadenan los problemas o las razones por las que hacen lo que hacen. Pero, pues, bueno, yo creo que ninguna es razón. A los 11 años deberían de estar jugando las escondidas. Bueno, es lo que yo estaba haciendo en ese tiempo, ¿no? Sí. Y tú te sentías súper malvado porque sí. la jugabas en la noche. O porque llegaba después de la hora, ¿no? De que tu mamá sí, te decía, te quiero que a las 7 y llegabas, o a las 8, y tú decías, no, ya, soy. Y te sentías súper villano, sí. Nos sentíamos súper villanos nosotros. ¡Qué rebelde! Mira, vamos a la posición número 2. Este niño se llama Graham Young. Él llama la atención no solo por ser un asesino así de enfermo como lo ven, sino porque a su corta edad, tan solo 14 años, era súper inteligente y tenía muy buenos conocimientos en el área de bioquímica, específicamente en la parte de venenos. Le encantaron tanto los venenos que él decidía experimentar con personas. ¿Qué te parece? Tres de estas personas, experimentó con muchísimas personas, pero tres de ellos resultaron pues muertos, y entre ellas se encontraba su madrastra. Él, como te decía, tiene una obsesión loca por los venenos y cada vez hacía venenos nuevos para que las personas se lo tomaran, obviamente sin su consentimiento, y pues así los asesinaba. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees? No, y también supe que este chico ya cuando creció seguía haciendo venenos, seguía inventando cosas. Así es, porque ahí lo metieron preso primero y se descubrió que tenía efectivamente un problema y lo enviaron a un hotel, A un hotel, Lo enviaron a un hospital psiquiátrico a este pobre muchacho porque se descubrió que sufría de esquizofrenia. ¿Qué hizo? Él, aún en el hospital, seguía experimentando con las personas del hospital y asesinando a más de ellas. Las personas decidieron sacarlo del hospital psiquiátrico y enviarlo a la cárcel. En la cárcel también seguía experimentando. Lo dejaron en libertad a los 23 años. Y esta persona, cuando ya todos habían pensado que él se había reformado y había sido una buena persona, resulta que no, envenenó a varios de sus compañeros de trabajo y decidieron, mira, ¿sabes qué? Te vuelves a ir a prisión, hasta que se murió en la prisión. ¿Cómo crees? Bueno, en la posición número 1 tenemos a dos chicos de 10 años llamados Ethan Hales y Evan Hudson, que estos chicos, a la corta edad de los 10 años, decidieron irse de pinta un día, no ir a la escuela. Fueron a dar la vuelta a un centro comercial en donde raptaron a un niño o a un menor de 2 años de edad. Estuvieron jugando un rato con este niño, lo trataron de una forma muy cruel, lo sodomizaron, abusaron sexualmente de este menor. Para terminar su trabajo tan cruel, terminaron con una piedra, ahora sí que con una piedra lo terminaron de matar, y dejaron su cadáver en las vías del tren para que fuera destruido por este. Tras varios días de estar en la búsqueda del menor, ya dieron con que estos dos niños habían sido los causantes de su muerte, y tras mostrar un falso rencor que tenían o remordimiento por haber hecho lo que hicieron, se les dio la pena máxima, y estos niños fueron liberados a la edad de 21 años de edad. Y bueno, cuando salieron de la cárcel, ¿tú crees que de premio todavía les dan una nueva identidad? Qué mal. Siguen desaparecidos, no se sabe nada de ellos, dónde están, a dónde fueron a parar. Y pues bueno, esto es algo impactante, porque solo contaban con 10 años de edad, y son también este crimen también pasó en 1993. Relativamente reciente. No tiene mucho, entonces... Yo siempre he pensado, y también está la polémica cuando enjuician a estos niños, de si los tratan como adultos o como niños. Yo siempre he pensado, y por ahí hay una...
Sí, se puede decir una publicidad institucional que dice que si mata a alguien, ya no es un niño. Entonces hay que tratarlo como un adulto. Como un adulto. Por lo menos en el caso que a mí me llamó mucho la atención de Jacqueline Richardson, ella fue condenada a 10 años, pero fue tratada como una niña porque por la edad que tenía. Fue condenada a 10 años en una institución psiquiátrica, pero pasó solamente 4. Y luego pasó solamente un año y medio en una institución. Haciendo servicio, servicio comunitario, ¿no? Qué loco. Sí, está bastante loco. Creo que nos podremos llevar horas hablando más de este tema, porque, digo, la juventud desde hace algunos años ya se veía bastante mal y bastante afectada, pero bueno, es momento de despedirnos, Leo. A mí me pueden seguir en Instagram, arroba Ale Caplun, o en Facebook como Alejandra Caplun. Noto cierto sarcasmo y apatía en el comentario. No, para nada, no. Soy yo que tiene problemas. Mira, a mí me pueden seguir a través de arroba Vidal P33. ¿En dónde? Eso es Instagram, arroba Vidal P33. Le digo rápidamente las redes sociales acá del canal. En YouTube se puede meter a través de ASTL.TV o ASTL.TV. En Facebook, ASTL.TV. En Twitter, ASTL_TV. Y en Instagram, ASTL_TV. Ingresen, vale, y véanos todos los jueves de 11 a 12, que se van a divertir. Bueno, nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Ahora sí, vamos a despedir ya.